noté que había perdido mucho la visión, pero no sabía cuánto. Entonces un día, fue un día jueves, fui y me operaron de la vista, porque no quería usar lentes, porque yo entendía que no era necesario tener lentes, me molestaba, y yo soy medio despistado, pierdo la llave, pierdo esto, digo, los lentes voy a terminar gastando el lente en un año, no sé, el equivalente, me opero y listo, me operé para el de la vista. Ese día salí del hospital, me pusieron unas gotas, no veía mucho, y me dieron un ansiolítico para estar tranquilo, la cuestión que ya casi me quedé dormido, y me desperté a la noche. Yo vivía, mi habitación estaba en la planta alta, bajé, y la primera reflexión que hice es el contraste. Ahí me di cuenta lo poco que veía antes, porque veía los colores de otra manera, veía las figuras de otra manera. Entonces, al ver bien, me di cuenta lo mal que veía antes, porque cuando uno tiene una revelación superior, se da cuenta de lo que hacía antes. Le habrá pasado que ahora dice, mirando para atrás, uy, si ahora podría volver en el tiempo, haría las cosas de otra manera. Yo creo que muchos diríamos sobre algunas cosas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una revelación, se da cuenta lo mal que uno vivía, o se dan cuenta, tiene una nueva dimensión de cómo son las cosas. Antes de seguir con esta palabra, preguntar, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? Ponte la mano, es para saludarlo nomás, todo de la casa. Todo de la casa, entonces. Entonces, todos nosotros tenemos una medida de fe, dice la palabra, pero también tenemos una medida de revelación o una medida de luz. Todo el mundo en realidad se cree que ve. Jesús dijo que hay ciegos que son guías de ciegos. Hay gente que se cree que ve, pero no ve tanto. A veces cuando somos confrontados con la palabra, nos damos cuenta de nuestros errores. Jesús dijo, Mateo capítulo 7, versículo número 4, dice así la palabra del Señor: ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? O sea, se puede ver una astilla en el ojo del vecino, del amigo, del compañero, del familiar, aún con una viga en el ojo. La lógica nos diría, si tenemos una viga, no podríamos ver nada. Por eso lo importante muchas veces es ver lo bueno que hay en la gente, porque los defectos se ven aún con una viga en nuestros ojos. Animarnos a ver. Y es muy importante tener una buena visión. Dice la Biblia que el entendido o el avisado, dice la versión más conocida, ve el mal y se esconde. Qué bueno que nosotros podemos tener una dimensión, poder ver. Y a veces lo notamos cuando hay gente, familiares, amigos, que se relacionan con gente que dice, pero no se ve, no lo ve, no se da cuenta. Qué bueno es nosotros poder tener ese discernimiento de poder ver lo malo y huir a tiempo o tomar las medidas. Yo que vi que levante su mano, hermano, en el nombre de Jesús, que toda manipulación, que toda venda que haya en su familia, aún en su vida, gente que está haciendo el mal, que sea revelado ahora en el nombre de Jesús, haya discernimiento para su vida. Eso es importante, eso es muy importante. Ahora, más importante es ver las bendiciones que están ahí nomás, al alcance de nuestras manos, pero tiene que haber una revelación. Era la oración del apóstol Pablo. Efesios capítulo número 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice, yo oro para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos o en la iglesia. Hay un doble objetivo en esta visión, conocer a Cristo, pero también poder ver la herencia que tenemos en Dios. Hay gente que no ve, a veces uno no ve lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros lo encontramos a esto en la Biblia, lo encontramos muchas veces que el corazón está endurecido, a veces la expresión es esta, que se abran los ojos. Jesús dijo que hay gente cuando explicaba la parábola del sembrador, nombrando, referenciando una palabra de Isaías, una profecía, dice, hay gente que tiene ojos y no ven, y oídos y no oyen.
Yo creo que hoy levante su mano y diga: Señor, abre mis ojos, abre mi vista. Hay una canción que dice: abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Sé una cosa, cuando se te revela Dios, cuando viene una revelación superior, porque todos tenemos un nivel de revelación, pero cuando viene un nivel superior, ahí ves las cosas de otra manera. Ahí vas a ver que Dios te va a bendecir, que Dios tiene todo bajo control, por lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene para aquellos que le aman. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Si va a aplaudir, aplauda bien fuerte. Vamos a meter más power. Hay una mujer en la Biblia, capítulo 21 de Génesis. Es un capítulo muy importante. Hay una mujer que la echan de su casa. Se llama Agar. Y sale con un muchacho. La han despedido y va con un cántaro. Y se le acaba el agua y está en el desierto. Dice la palabra del Señor que lo pone al muchacho como para morir. Y ella se aleja esperando la muerte porque no quería ver cuando su hijo muriera. Dice la Biblia que Dios oyó el llanto del niño y lo vio. Dice la palabra, Génesis 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Quizás vos no estás viendo, estás preocupado por lo que ha pasado, por la situación, por la presión económica, pero hay una provisión de Dios que está ahí. Vas a ver la bendición del Señor. A veces nosotros no estamos muy ensimismados, pero lo que Dios ha previsto para nuestra vida está ahí. Y sabe una cosa, dice la Biblia que estaba ahí, el pozo. Hacía solo falta que se le abrieran los ojos. Estaba ahí. Ella no lo veía, pero está ahí. Diga conmigo, está ahí. Está ahí, está ahí. La bendición para tu familia, la provisión está ahí, está ahí. Señor, abrime los ojos porque quiero ver lo que tenés para mi vida, quiero ver lo que tenés para mi economía, quiero ver lo que tenés para mi familia. La bendición del Señor está ahí. No vas a morir en el desierto, no se va a perder el hijo. A pesar de que las cosas nos digan de otra manera, no veas con una viga, animate a ver con los ojos de la fe y animate a ver que hay una fuente de agua que Dios ha preparado para tu vida, para tu familia, aún en el desierto. El que lo crea, que diga amén, bendito sea el nombre del Señor. En otra ocasión hay un profeta llamado Eliseo. Eliseo lo ha venido a atrapar un ejército y él está en una ciudad y está siendo rodeado. Imagínense la escena, el ejército rodeándolo. Y tiene a su criado, a su discípulo, de acuerdo a cómo sea la versión de la traducción de la palabra que tenga, que está muy preocupado. Dice, ¿qué vamos a hacer? Son muchos. Como muchas veces nosotros decimos, no, eso es demasiado. Se le ha levantado gente, se le han levantado situaciones, pronósticos o diagnósticos médicos, situaciones. Segunda Reyes, capítulo número 6, versículo número 16. Yo quiero que lo reciba con su mano levantada, porque le dice el profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero profeta, yo solo veo enemigos, yo solo veo la situación, yo solo veo lo que dicen los diarios, yo solo veo lo que me cuentan en el barrio, que me dicen esto, lo otro. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y carro de fuego alrededor de Eliseo. Yo quiero que me levante su mano, aunque usted no lo vea, hermano, aunque no se vea, hay gente, hay multitudes de ángeles en favor suyo. Más son los que están con usted que los que están en el mundo, en el nombre de Jesús. Por más que parece que los enemigos se hayan multiplicado, los ángeles del Señor acampan alrededor suyo y lo defienden. Que el Señor abra sus ojos, que vea, que el Señor va a pelear sus batallas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen? Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y hay dos discípulos que caminan tristes, como usted muchas veces o como yo, que le habrá pasado que no entiende lo que Dios está haciendo. ¿Cuánto le han pasado que no entiende lo que Dios está haciendo? ¿O por qué Dios permite ciertas cosas?
Mira, mira que nunca he dicho eso. Ay, Señor, ¿por qué permití? Mira qué es lo que hace, lo que dice, y parece que bendecido. No se sienta mal, porque en la Biblia está lleno de gente que sintió lo mismo. Es más, hay un salmo que lo dice muy parecido. Y van los dos discípulos y no entienden nada. Porque ellos le han dado la vida a un maestro que encontraron en Galilea. Y ellos creían que era el Mesías, según palabras de ellos. Pero ese hombre que hacía milagros, aún resucitó muerto, caminó sobre el agua. Un día vinieron, lo llevaron, lo apresaron y lo crucificaron. No entendía nada. Y cuando ellos creían que se podía levantar, que podía zafar de esa situación, no, crucificado. La peor muerte, maldito que colgado en un madero. Encima pasaron los días y unas mujeres fueron a un ahí donde estaba enterrado y dice que no estaba el cuerpo. Y van caminando, mientras hay uno que se van a pescar, estos dos van caminando a un pueblo llamado Emaús. Y cuando van caminando, pesadamente, hay alguien que se le acerca y empieza a caminar. Y ellos tienen los ojos cerrados. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces con el corazón herido, hermano, no podemos ver lo bueno. Es la viga en el ojo. Podemos ver lo malo, pero no podemos ver lo bueno. Yo quiero decirte, quizás alguien que está viendo por internet, escuchando por la radio, o alguien que está en este lugar, que a pesar de que no entiendas lo que ha pasado, Dios sigue estando al lado tuyo. Porque es fiel y Él no abandona a su gente, por más que se vayan de camino a Emaús, porque Él está vivo, Él se bajó de la cruz. Aleluya. Él resucitó con poder, venció la muerte. Y se le aparece y comienza a andar. Usted conoce la historia, es muy conocida, Lucas capítulo 24, versículo número 30. Entras con ellos a una casa. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Yo creo que esto, levante su mano al cielo. Hoy el Señor se parte, bendice, reparte y te da. Y eso es lo que yo sentí esta tarde cuando entré en la presencia del Señor, tan linda, decirte que va a haber una impartición del Espíritu Santo. Algo te va a ser repartido y algo te va a ser dado. Porque cuando te es dado y repartida la presencia del Señor, cuando el Señor parte, el pan, dice el versículo 31, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron en el nombre de Jesús. Viene una impartición, viene una porción nueva, grande, fresca, que abrirá tus ojos y te llevará a una nueva dimensión espiritual. Lo que antes no veías será visto en el nombre de Jesús. Lo que ojo no vio, ni siquiera ha subido al corazón del hombre, es lo que Dios tiene para nosotros. Es que lo crea, que diga amén, bendito sea el nombre del Señor. Y me voy a ir para atrás en la Biblia, me voy a ir más para atrás al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 22. Historia muy conocida. Va caminando el padre Abraham con el hijo Isaac, supuestamente a un holocausto donde van a ofrecer un sacrificio. El muchacho, en el versículo número 7, dice, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el cordero? Isaac empieza a darse cuenta, porque es una figura en la Biblia de Cristo, que él va a hacer el sacrificio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La palabra provisión viene del latín provisio y significa acción, efecto, deber, con anticipación y de preparar lo necesario. O sea, repito, acción, efecto, deber, con anticipación y de preparar lo necesario. ¿Dónde está el cordero? ¿Sabe cuál fue la respuesta del padre? El cordero, hijo mío, Dios lo proveerá. Yo quiero decirte que Dios ya lo ha visto.
falta que nosotros lo veamos, pero Dios ya lo proveyó, porque eso es proveer, es ver una necesidad con anticipación. Dios ve lo que hoy necesita, ya lo ha visto de hace mucho y lo ha preparado, con anticipación ha preparado lo necesario. Dios se proveerá, no vas a morir en la montaña, sino que vas a bajar bendecido, fortalecido, con una nueva revelación del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Quiero invitarte a que pongas de pie. Espíritu Santo, llénanos. Hoy, hermano, quiero orar. Que oremos, mejor dicho, juntos. Para que se abra tu vista, hermano. Para que te animes. Mira, te invito a que cierres los ojos 60 segundos y veas por la fe. Veas por la fe a tu familia bendecida. Veas eso que le estás pidiendo al Señor. Yo no sé si te sentís como Agar, que te morís en el desierto, pero hay una fuente de agua. Yo no sé si te sentís como Eliseo, como el siervo, mejor dicho, rodeado por multitudes de problemas, pero resulta ser que hay más con vos que los que están con ellos. Yo no sé si te sentís como los discípulos del camino de Emaús, que no entendés lo que Dios está haciendo, pero Dios va a repartir, te va a dar, y tus ojos van a ser abiertos y vas a entender el propósito del Señor, porque les ardía el corazón. Hay un ardor que está preparado para darte una revelación hoy. Se anima a orar conmigo. Y el Señor, abre mis ojos, abre mis ojos, abre mis ojos. Señor, abre mis ojos. Hay una canción tan hermosa que nosotros cantamos, que dice: aunque no lo veas, el Señor está obrando. Dios está obrando, Dios está obrando en tu casa, Dios está obrando, Dios te está obrando. Hay una revelación nueva. Vas a encontrar, si le crees al Señor y tomas esta palabra, vas a leer la palabra de otra manera. Vas a leer lo que siempre has leído, pero se te va a ver añadir una nueva revelación. Vas a ver tesoros en la gente, vas a ver a tu matrimonio, vas a ver tu vida, la vas a ver de otra manera, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo del Señor. Y quiero pedirte que me acompañes a orar en el nombre de Jesús, y le vamos a pedir al Señor que se abran los ojos, que se abran nuestros ojos espirituales para poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Tranquilo, si estás necesitando algo, Dios ya lo proveyó, Dios ya lo vio, el Señor sabe lo que necesitas, el Señor lo anticipó desde la creación de los tiempos. Dios sabe lo que hoy necesitabas y Dios te lo da. Abre tus ojos en el nombre de Jesús. Te anima a levantar la mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que sean abiertos nuestros ojos espirituales, Señor. Señor, perdón si solo hemos visto lo malo, si solo hemos visto el desierto, si solo hemos visto la multitud que nos rodea, si solo hemos visto el desánimo, si no hemos entendido lo que estás haciendo, Señor. Hoy te pedimos que nos abra los ojos para ver los manantiales que has abierto en el desierto, para ver, Señor, tu plan sobre nuestra vida, para ver, Señor, y creer que hay ángeles que están siendo activados para tu vida, para tu familia, para tu casa, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: se activa la provisión, lo que Dios ha preparado para tu vida, hermano. Ni ojo lo vio, ni siquiera ha subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene para tu vida. En el nombre de Jesús, sea reprendido todo lo que causa falta de fe. Hoy se abre tu vista, hoy se abre tu visión a un nuevo panorama. Que el 2021, si el Señor nos presta la vida, sea un tiempo donde veas lo que has soñado por la noche, los sueños que han pasado, se hagan realidad en el 21. Que te acompañe el Señor para entrar en este 21 fortalecido. Que te venga una visión, que te venga un sueño. Sea bendecida tu familia. Anima a verlo de otra manera. Donde la gente ve dolor, donde la gente ve fracaso, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. En que lo crea, que diga amén conmigo. Levanta tu mano, hermano. La presencia del Señor está acá. Aunque vos no lo veas, el Señor está obrando. El que no lo veas, el Señor está obrando. El Señor está trabajando. ¿Cree que mientras estamos acá, el Señor está trabajando en tu casa? Está trabajando en tu familia. Dios está abriendo puertas. No lo ves, no lo ves, no lo ha visto, pero no importa. Viene, Dios lo tiene, Dios lo ha previsto, Dios ha preparado lo necesario. Aleluya, Señor.